¿Qué crees que supuso para el pueblo la construcción de la central de Seira? Sí, que era un proyecto de muchísima envergadura que se trabajó varios años antes en Barcelona y que después hubo que hacerlo sobre el terreno. Es decir, no hay parangón con la actualidad. Ten en cuenta que eso es coetáneo, por lo menos, con el canal de Panamá, o sea, y con el canal de Suez. Que dio trabajo a cientos de personas, pero no solamente de la zona, porque era tal necesidad de mano de obra que se importó de todos los sitios. Trabajar en la central de Seira supone un orgullo para cualquiera, primero por lo que representa en la historia eléctrica de Aragón, en la de España, y luego por la belleza de sus instalaciones. Es que nos parecía como si fuera algo nuestro, es que es así, lo sentíamos de verdad, es que todos, ¿eh? La relación con Seira de nuestra familia es una relación histórica, es una relación que viene de toda la vida. Toda la vida Seira ha sido protagonista en la infancia de mi madre y en los mejores años de mis abuelos. Estuvo viviendo en Seira 17 años, o sea que estuvo un montón de tiempo metido hasta que se construyó la central. Aquello le encantaba, claro, era lo mejor de su vida. Es el recuerdo de que forma parte, por un lado, de toda la familia Canals, y en particular pues de mi padre y de mi madre, que estuvieron allí pues 4 o 5 años y que, según me explicaban y tal, pues tenían recuerdos pues realmente agradables. Para mí fue una alegría porque me había criado aquí, me gustaba vivir aquí, tenía el trabajo aquí, el trabajo también estaba muy a gusto, a mí me encantaba. Pues una vida entera dedicada a la central y al pueblo, con muy buenos recuerdos, muy buenas compañías. El 80% eran trabajadores de la central. Es lo que dio la vida al pueblo y al entorno de todo. Lo supuso todo en aquel momento. Bueno, papá, ¿cómo era tu abuelo Diego Mayoral Estrimiana? Sé que una de las principales etapas de su vida fue cuando tu abuelo, mi bisabuelo, le encargaron la construcción de la central de Seira. ¿Cómo fue esa etapa? No solamente estuvo relacionado con la central, sino que estuvo construyéndola y estuvo un montón de años además allí. Y además pues dependían de él pues cientos de trabajadores, técnicos, etc. Las obras de la central de Seira comenzaron en el año 1912. La central se pretendía utilizar y se utilizó para llevar la energía eléctrica a una fábrica textil que estaba ubicada en Manresa. Entonces la energía se transportaba hasta Barcelona con esa intención. La central se terminó en 1918, pero fue construida en uno de los momentos más complicados del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial, con todo lo que eso supuso de bloqueos, incapacidad de conseguir mano de obra, suministros. Debió de ser complicado, es decir que... Complicadísimo, porque el acceso en aquella época es a través de un fenomenal, lo que llaman los aragoneses, un congosto, que es un desfiladero estrecho y en aquella época sin asfaltar, helado, etc. Todos los materiales venían de Europa y, lógicamente, supone una demora, un frenazo en las obras y también supone un encarecimiento de todos los materiales. Tuvieron que hacerlo todo,
tuvieron que proveerse de los materiales, hacer los avituallamientos. Por los tiempos en los que ocurrió todo aquello, en la Primera Guerra Mundial, fue muy difícil llevar sobre todo el acero y sobre todo el cobre a aquella central. Las máquinas que utilizaban eran mucho más rudimentarias. Todo se hacía a base de fuerza humana, a base de pico, pala y dinamita para tirar abajo las peñas, ¿no? Uno de los mayores éxitos es terminar la central. La central realmente, con todos los problemas que tuvieran, fue un éxito terminarla. El proceso productivo en la central de Seira se inicia en la presa de Villanova, donde separamos unos 24 metros cúbicos de agua por segundo y los desviamos a un túnel, a una galería de presión. En esta galería de presión, unos 9 kilómetros, llegaría hasta el depósito regulador, que es un depósito donde acumulamos y estabilizamos el agua, y de allí habría una tubería a presión, una tubería forzada. Estas tuberías alimentarían tres turbinas Francis, que darían unos 8.000 kilovatios de energía eléctrica en los alternadores. Estas tres máquinas producen energía eléctrica a 11.000 voltios y se eleva en un transformador de 36 megavatios hasta la red de 110.000 voltios, que se une a la red eléctrica española. Desde allí la línea, que tiene 273 kilómetros, con más de 2.000 apoyos metálicos, pues llevaba la energía eléctrica hasta Barcelona. La central hidroeléctrica de Seira, al igual que el resto de las centrales hidroeléctricas, genera electricidad a partir de un recurso renovable y noble como es el agua. Toma el agua del cauce del río y la devuelve al mismo río sin añadir ningún tipo de contaminación ni residuos. Tiene, por tanto, una contribución muy positiva al modelo energético que nuestro planeta requiere. El récord de trabajadores en la construcción de la central de Seira fue de alrededor de 2.300 personas. Venían canteros de gallegos, vino gente de Murcia, vino gente de Aragón, vino gente del resto de Europa. La construcción del pueblo nuevo de Seira, o de la colonia, como se denomina también, viene ligada a las necesidades de la obra. Mi abuelo, previamente al inicio de las obras de la central, hubo que construir un poblado, hubo que construir otra ciudad, lo que hoy es la ciudad de Seira básicamente, los barracones, las casas de baños, hizo la primera biblioteca, el centro social, llevó el cine. Más adelante también pues instalaron carpintería, almacenes. Hizo las escuelas, por supuesto, de lo primero, porque allí los niños tenían que vivir con sus familias y también se tenía que alimentar a las 2.000 personas que había allí. Hubo un antes y un después de Seira. Pues era un pueblo muy agradable. Había unas fiestas para la Virgen del Carmen que esto daba gusto. Aquí no creo que nadie tenga malos recuerdos de la central, porque dio vida a mucha gente, a muchos de aquí, ya desde el primer día que empezaron. En el trabajo pues había de todo, había momentos difíciles porque había averías que eran de mal resolver, pero vamos, todo salió adelante y bien. En aquella época las centrales no eran automáticas como son ahora, todo era manual y claro, pues era un trabajo distinto del de ahora. Pues de los mejores recuerdos que tengo de la central es en el momento que hubo la modernización, el saber conservar todo el encanto que tenía esta central desde que se construyó hace 100 años. Modernizarla a topes y siendo sensibles sin que se rompiera nada de la estética que tenía. Para mí que se celebre el centenario es una ocasión para homenajear a todos los que pasaron por aquí, tanto desde los ingenieros hasta el último obrero que participaron, pues es obra de ellos el para que ahora nosotros podamos disfrutar de esta maravilla tecnológica. Todo el pueblo tiene ilusión de que llegue el día y vamos de celebrar el centenario. Yo estoy muy agradecido y muy contento que esté la central ahí y que siga muchos años. Pues lo vivo con satisfacción, con orgullo, con alegría, porque creo que estos centenarios están muy bien para dar a conocer a la sociedad actual todas las personas que en su momento, entre ellos mi bisabuelo, estuvieron implicados en una obra de tal envergadura como la central. Pues me agrada muchísimo, me parece una dedicación maravillosa pensar que al cabo de ciento y pico años todavía hay un grupo de personas
que se implican en una acción cultural tan importante como esta y como consecuencia pues se acuerdan de nuestro antepasado. En Acciona queremos reconocer y agradecer la capacidad técnica y el esfuerzo de todos quienes hicieron posible esta gran obra de ingeniería. También agradecer a todos aquellos que durante estos 100 años han operado y mantenido la central para que hoy esté en este perfecto estado operativo. Pues la verdad es que lo vivimos con mucha emoción y lo vivimos con mucho sentimiento, porque probablemente nos estemos dando cuenta del fuerte impacto industrial y de la obra pública que tuvo y el referente que es la central de Seira. Eso ahora lo estamos viviendo gracias al centenario.